haces un logro bastante en lo que es de capacitación y de entrenamiento. Y básicamente no es para el bienestar o el sistema, claro, sí también, ¿no? Contribuye, sino es para que todos tus trabajadores se sientan contentos, sepan capacitarse y todo. Lo que quieren ellos es alimentarse con sus conocimientos, con las experiencias, ¿no? ¿Qué más tenemos? También tenemos lo que son la empresa usuaria de implementa lo que son los registros, ¿no? También tenemos lo que es el comité, ¿no? Y lo llamamos siempre el comité paritario, ¿no? Pero es el comité técnico de comité técnico paritario de obra, ¿no? Que tiene que estar. ¿Cuándo se conforma un comité paritario, un comité técnico? Cuando ya en la ley nos dice, cuando ya tenemos más de 20 trabajadores. Si nada más tienes 20 trabajadores o menos, se reúne a todos los trabajadores y entre ellos convocan por votación o algo a un supervisor, ¿no? De los trabajadores. Porque yo soy muy aparte, yo soy por parte que soy de la empresa, ¿no? No hay que confundir mucho, sí, pero ¿para qué? No, siempre tiene que haber su supervisor, si son 20 trabajadores. Si es que ya son más de 20 trabajadores, ya tienes que conformar tu comité técnico paritario de lo que es de seguridad en obra, ¿ya? Hay que tener muy en cuenta esto, señor. Si no se ha conformado esto, también es una multa para la empresa y tiene que ser con su acta, ¿no? Su acta, o sea, comprar un pequeño libro, así como el cuaderno de obra, ¿no? Pero el cuaderno de obra creo que es por triplicado, entonces, sino un cuaderno así simple, cuadriculado, grande, y también que esté legalizado, ¿no? Que se legalice este cuaderno y todo. Se legaliza este libro, que va a ser el libro de actas de la conformación del comité paritario de obra y todo, y legalizado por el representante legal, ¿no? De la empresa, su sello, su firma y todo, y ya, y de ahí ya viene ya todo lo que llevas ya a convocar, ¿no? Tienes que armar tu junta electoral, tu acta de escrutinio, ya de ahí esperar tus candidatos, esperar los 15 días, salir las listas, ¿no? Ya tus presidentes. Mayormente en del comité paritario de lo que es de seguridad, si ustedes se ponen a leer lo que es en la norma, en la G050, el que es el presidente y el secretario, el presidente es el residente de obra. Y el secretario es el jefe de seguridad, ¿no? Y después ya salen ya lo que son los representantes de los trabajadores y el vocal, ¿no? Vocal 1, vocal 2, ¿no? Porque siempre también se tiene que conllevar o formar de lo que es con los trabajadores. Nunca lo puede organizar nada más lo que es la empresa, ¿no? También tenemos el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Este comité también ahí, como ven, tiene que estar conformado por todos los trabajadores, los staff, ¿no? La obligatoriedad, ¿no? Toda empresa que cuente con 20 o más trabajadores debe de constituir obligatoriamente un comité de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Ahí está bien dicho, ¿no? Eso lo encontramos en el artículo 38 y 39, ¿no? Cuando ya cuentan con 20 o más trabajadores, ¿ya? Hay que tener muy en cuenta eso. Debe estar formado por igual número de representantes de la parte empleadora y parte de trabajadores, donde exista sindicatos mayoritarios, incorpora un miembro en calidad de observador, ¿no? Siempre va a existir lo que son los candidatos y todo, y esta persona
va a ser el observador, ¿no? El del sindicato. ¿Qué es el comité? Es un órgano laboral para promover y proteger la seguridad y salud en el trabajo. Sí, es fundamental. ¿Por qué? Cuando ocurre cualquier tipo de evento o cualquier tipo de accidente o incidente, se paraliza lo que son los trabajos, ¿no? O nos reunimos con todos los que son los representantes de este comité y llegamos a ver cuáles han sido las causas básicas, cuáles son las causas inmediatas, cuáles son las medidas de control. De repente el maestro le ha enviado así, le ha exigido, ¿no? Sin tener sus medidas de seguridad. De repente por falta de recursos, por falta de materiales, o de repente el personal tiene problemas psicológicos, o necesita irse de descanso, de días libres, o está mal, o está enfermo, ¿no? Entonces todo esto se trata, ¿no? ¿Qué más tenemos? En el artículo 41, el comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo desarrolla sus funciones con sujeción a lo señalado en la ley y en el presente reglamento. No están facultados a realizar actividades con fines distintos a la prevención y protección de seguridad y salud. ¿Ya? Entonces hay que tener muy en cuenta nosotros, también en este artículo, ¿no? De que el comité también básicamente verlo por parte del supervisor, ¿no? De lo que es de seguridad. Nosotros cuando hablamos de lo que es de la conformación del comité de seguridad y salud en el trabajo, siempre mucho implican y ven a los ojos a lo que es al de seguridad, ¿no? Siempre a veces faltan recursos para implementar en lo que es en obra y todo, pero siempre todo esto tiene que ir de la mano también con el ingeniero residente, ¿no? Con el ingeniero residente básicamente es la cabeza ahí, ¿no? Entonces él tiene un trato directo con de la empresa para solucionar todos estos problemas, ¿no? Constitución del comité, ¿no? Los requisitos mínimos, ¿no? Trabajador a tiempo completo, ¿sí? Tiene que ser un trabajador a tiempo completo. Por ejemplo, no puede ser un trabajador, vino a trabajar una semana y ya se fue. ¿De qué te sirve? Ya no te sirve de nada porque ya no va a estar, ¿no? Entonces, mayor de 18 años, de preferencia tener conocimientos en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Qué más tenemos en el artículo 31? Vamos a llevar lo que son las elecciones de los representantes y supervisores, ¿no? En los centros del trabajo, donde existen organizaciones sindicales, se organizan. O sea, esta organización es de que uno arma una ánfora y tiene su lista, ¿no? De todos los trabajadores. Y ahí van anotando. Pero lo que sí me dijeron en lo que es en la SUNAFIL y en el Ministerio de Trabajo es de que en esas listas no hay que colocar los números. Simplemente va los nombres, ¿no? Y tienen unas cartas ellos. Hay una carta, ¿no? Donde va su nombre, todo, ¿no? Y representante de tal. Al momento que se va a votar, también se vota con su nombre y se coloca ahí. Y ahí va a ir sumando, ¿no? Lo que es facilidades de los representantes y supervisores, gozan de licencia con goce de haber para la realización de sus funciones, protección contra el despido incausado y facilidades para el desempeño de sus funciones en sus representativas áreas de trabajo, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta, ¿no? También esto de acá, ¿no? En el artículo 22, funciones y responsabilidades, ¿no? Hacer cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo,
aprobar el programa de seguridad, realizar inspecciones, aprobar el reglamento interno, analizar las causas y estadísticas de los incidentes, reunirse mensualmente. También las reuniones es fundamental, ¿no? Cuando uno se van a reunir, ¿no? Cuando ya conformas ya el comité de lo que es de seguridad y salud en el trabajo, mensualmente tienes que reunirte, ¿no? ¿Y qué es lo que más ves ahí? ¿Qué es lo que más ves en estas reuniones? ¿Cómo están tus instalaciones, ¿no? ¿Cómo son los comportamientos también de los supervisores, de los trabajadores? Los pagos, los horarios, las horas extras, los días libres, ¿no? Su bienestar también de los trabajadores, ¿no? Del agua, ¿no? De su salud. O sea, todas esas cositas también se ve, ¿no? En lo que es en ese comité, ¿no? Funciones y responsabilidades, ¿no? Conocer la documentación de seguridad y gestión, ¿no? También tenemos lo que es en el artículo 42, reportar a las máximas autoridades del empleador, ¿no? El accidente mortal o incidentes peligrosos inmediatos. Cuando ocurre un incidente o un accidente mortal, se tiene que reportar a lo que es al Ministerio de Trabajo. Si es que uno no reporta o algo, es como si estuviera ocultando algo. Pero como ustedes ya saben, siempre se reporta, viene la policía, llama un fiscal, el fiscal viene y ya reporta, llama a los peritos y hacen el levantamiento de el cadáver, ¿no? O sea, es fundamental también de que y se genere también estos reportes, ¿no? La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas dentro de los 10 días ocurridos, ¿no? Estadísticas trimestrales, accidentes o enfermedades, ¿no? Actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El libro de actas, lo que le estaba diciendo, las reuniones mensuales, ¿no? Autoridades del comité, del supervisor, ¿no? Cuentan con una autoridad y un poderamiento, ¿no? Los distintivos también, ¿no? Por ejemplo, hay empresas, por ejemplo, del sistema de gestión de seguridad, el grupo Fénix, Chicú, ¿no? De varios que son representativos, ¿no? En lo que es de seguridad. La organización del comité, ¿no? Lo que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad y Comité de Salud en el Trabajo. Ojo, esto también me preguntaron en lo que es en la obra, me dijeron, ¿es este comité que usted ha organizado, es el Comité de Seguridad y Salud de Trabajo o el subcomité? Entonces, el Comité General de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Siempre se va a formar, si tú tienes una empresa, en Lima, de donde es la empresa. Y el resto de las obras ya son ya subcomités. No se vayan a confundir, no se vayan a equivocar en decir, sí, yo he conformado, tengo mi Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. No, no es el comité, es un subcomité, porque la sede principal, o sea, de la empresa, ellos ya han conformado, ¿no? Por sus trabajadores que tienen, de repente en almacenes, en otro sitio o en Lima, han conformado su comité. Y los que ya salen a provincias y todo, ya vienen a ser su comité de lo que es de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? También elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? La gerencia tal, ahí está dispuesto, mayor de edad, lo que habíamos dicho, ¿no? Que es importante. Esto también es muy importante que nosotros sepamos, ¿no? La ficha de inscripción de candidatura, ¿no? Acá vamos a colocar
lo que son los nombres de los candidatos, sus DNI y lo que es las firmas. También tenemos lo que es las cédulas de votaciones. Mire, ¿cómo dice la cédula? ¿Ve? Su nombre y su área, ¿no? Porque son áreas civiles, áreas eléctricas y todo, y el voto, ¿no? Y ahí lo marcas una X. Ya está prohibido de que se marquen así por listas, ¿no? Ahí algunos lo colocaban lista número 1, lista número 2, lista número 3. Entonces, el personal y todo decían, sí, pero marca por la 2, marca por la 3, ya sabía, ¿no? Entonces, para evitar eso, es muy difícil que tú le digas el nombre y lo llegue a escuchar completo o el apellido completo y todo esto, ¿no? Es por eso que va siempre lo que es el nombre y el apellido completo del candidato. ¿Ya? Lo que es también el conteo de los votos de las elecciones, acá tiene su formato, ¿ve? Todos estos formatos es lo que te va a pedir lo que es la SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo. Nadie puede elegir a dedo a decir, sí, ah, ya, sí, porque ellos son de casa o no son problemáticos, el que sea el representante de los trabajadores, el que sea el vocal, el suplente y todo. No, ya no, ya no existe eso. Ya, todo se tiene que hacer correlativamente conforme lo que manda la ley, ¿no? Y el reglamento. Lo que tenemos, las instalaciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el libro de actas de 100 hojas o hojas sueltas debidamente foliadas, fechadas y firmadas. Esto es lo que yo les estaba diciendo a ustedes, ¿va? ¿Ya? Acta de instalaciones, va el nombre de la empresa, nombre y cargo de los miembros, lugar, fecha y hora de instalación, nombre y cargo del observador designado por el sindicato, otros de importancia. ¿Ya? El asesoramiento, ¿no? Los estatus, ¿no? También lo que es el presidente, ¿no? El secretario y los miembros, ¿no? De cómo están constituidos, ¿no? Por ejemplo, si es que ya se va a exceder más de 100 trabajadores, entonces tendría que aumentarse ya, ya no va a ser uno, no, ya no van a ser dos, sino van a ser 4, lo que son en los miembros, ¿no? De los trabajadores. El reglamento interno, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo, objetivos y alcances, liderazgo y compromiso y política de seguridad, atribuciones y obligaciones del empleador, estándares de seguridad y salud en las operaciones conexas. Acá también, ¿alguien ha escuchado este nombre que es fundamental? Hay actividades operacionales y actividades conexas, ¿no? ¿Cuáles son las actividades operacionales? Todos lo que utilizamos nosotros día a día, ¿no? Rutinarias. Y las actividades conexas son las que actividades o trabajos que se realizan eventualmente, ¿no? Estándares y registros de evaluación, preparación de respuestas para emergencia. Acá tenemos, ¿qué es esto? El mapa de riesgo. Acá tenemos lo que es el mapa de riesgo de la empresa, ¿no? El reglamento interno. ¿Qué tenemos acá en nuestro mapa de riesgo? Por ejemplo, oficinas de trámites documentarias, ¿no? Tenemos lo que son, por ejemplo, puede haber papeles, peligro, ¿no? Entonces son de advertencia, ¿no? De fuego, ¿no? Por ejemplo, techos dañados también, ¿no? Puede ser caída de objetos también, ¿no? Cubierta de ganchos de instalaciones, ¿no? En la sala de recepción también. Todo tiene que estar con sus letreros, ¿no? En su mapa de riesgo. ¿Qué más tenemos? En el artículo 36, identificación y evaluación de riesgo, lo que son los IPRCs, ¿no? Los asesoramientos,
Y también, este es fundamental, ¿no? La ergonomía, ¿no? Dice, asesoramiento en materia de salud e higiene en el trabajo y ergonomía, ¿no? ¿Qué es la ergonomía? La ergonomía es toda posición adecuada que tiene que tener todo trabajador para poder ejecutar bien su trabajo. Llamada ergonomía o ingeniería humana, ¿no? Si un trabajador no va a estar bien puesto para laborar, por ejemplo, está pintando, ¿no? Va a pintar acá esta pared, este muro, y él va a estar así de costado o echado, entonces se va a malograr ergonómicamente. Esa es la parte de la cervical, la columna. Entonces es trabajar ergonómicamente. Ustedes no han visto a los trabajadores, a los operadores de grúas, de volquete y todo, cuando bajan son unas personas así, de este tamaño. 1.60 m, 1.55 m. Pero ellos, ¿qué hacen para poder trabajar todos los días ahí en ese equipo? Buscan su comodidad adecuada, su ergonomía. Su asiento de repente más adelante, se ponen un cojín, se amarra, pero ya están trabajando ergonómicamente. ¿Ya? Para que no exista diariamente de repente lo que son contusiones musculares, dolores musculares también, ¿no? A veces uno quiere todos los días, sí, sí lo voy a llegar, yo lo llego, ¿no? Entonces, pero también se está malogrando uno mismo, ¿no? Lo que es también, aparte de la ergonomía, asistencia de pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional, ¿no? Hay algunas personas de que están en rehabilitación y todo, ¿no? Y también necesitan estos estudios, ¿no? Colaboración en la difusión de informaciones, ¿no? Organización de primeros auxilios, ¿no? Participación en el análisis de los accidentes de trabajo. Acá sí tienen que participar todos. No hay que yo soy el residente de obra, que yo soy el gerente de operaciones y todo. Si todos participamos y colocamos sobre un accidente, señores, un accidente de trabajo es una señal de que nos pueda ocurrir lo mismo o más adelante con mayor deterioramiento o ser mayor este accidente, ¿no? Si de repente ha sido un accidente leve o trivial, puede ser un accidente incapacitante o fatal. Entonces, no permitamos a llegar a eso, ¿no? Sino de que tenemos que analizar bien estos accidentes, ¿no? También lo que tenemos es la planificación del sistema. Para establecer un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se debe de realizar una evaluación inicial o estudios de línea base, ¿no? Ya la mayoría ya conoce estudios de una línea base, ¿no? Como diagnóstico del estado de la salud y seguridad en el trabajador, ¿no? Hay trabajadores que ya han venido laborando, ¿no? En otros sitios, y esos trabajadores ya han tenido de repente algunos dolores musculares, contracciones, ¿no? No hablo de hematomas o algo, ¿no? Pero siguen laborando y siguen estas actividades, entonces ellos ya deben de tener unas citas, ¿no? Así con el doctor e ir constantemente a esto o reubicarlos, ¿no? En otros sitios para que no pueda ocurrir y se cuiden en lo que es básicamente en lo que es en la salud, ¿no? Los resultados obtenidos serán comparados con lo establecido en este reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, ¿no? Y servirán de base para planificar, aplicar el sistema y con referencia para medir su mejora continua. ¿Ya? Siempre implica de que se debe de trabajar y evaluar bien así de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, un trabajador
que sufre mucho de contusiones.